Es un gusto estar aquí con ustedes para presentar el diplomado Literatura, feminismos y géneros en Asia y África contemporáneas. Este diplomado es resultado, yo diría que de cuatro años de trabajo, desde que se inició el primer diplomado de literatura escrita por mujeres en Asia y África y que al ser al iniciar días después la pandemia pasamos a plataforma. A partir de ahí el, el programa Universidad de Estudios sobre Asia y África ha dado cursos de, de literatas, mujeres principalmente, que han escrito desde una perspectiva de género, han escrito eh, la, la, diferentes campos de la literatura en China, en Japón, en el mundo árabe, en, en Persia, Sudeste Asiático, el Gran la, la Gran India, eh, Japón, Corea. No, no quiero eh, olvidar a ninguno, eh, pero bueno, eh, son, es, es, es un curso que de alguna manera ya hemos dado los primeros eh, toques a, y que ahora estamos en eh, diría en un en un momento culminante donde podemos ofrecer un diplomado en literatura, feminismos y género desde nosotros, ¿verdad? Desde un grupo de académicas, tanto de la UNAM como de otras universidades, tanto en México como, como fuera de, de nuestro país, para hablar sobre Asia y África contemporánea. Entonces, en primer lugar, eh, vamos a iniciar con la doctora eh, Shekufe Mamadi. Ella es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Alicante. Es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es profesora de asignatura en el Colegio de las Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y como investigadora y docente, pues se ha dedicado a las aplicaciones de la semiótica a la literatura y las artes, teniendo la cultura y el arte persa como el centro de sus estudios. Sus líneas de investigación incluyen... La hermenéutica literaria, la hermenéutica del símbolo y la hermenéutica cultural. Es autora de numerosos artículos y libros y entre sus publicaciones más recientes están los libros monográficos, Sintiendo la Palabra, Contextos Lingüísticos y Literarios del Icono Metafórico. Estudio icónico del Shanameh de Furtusi, una metáfora de la identidad iraní, y la leyenda de Siabas, un recorrido mitológico, ritual y literario. Actualmente es miembro de la International Association for Cognitive Sem Sem Semiotics y la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y también de la Asociación for Iranian Studies. Tengo el gusto de presentar a Shecuffé eh, y con ella estuve en la mañana en la inauguración de un gran evento, de un Congreso de Estudios de Irán, donde cerca de 400 personas han venido al Congreso fue en el museo, ahí en la calle del de, el Museo de la de las Culturas, ¿no? A, a nivel mundial, pero mañana el congreso se pasa al Instituto de Filología. Todos y todas están invitados a continuar. Checufe, te paso la palabra. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Eh, pues ante todo, gracias por la presentación, doctora Girón, también por la invitación a POEA, por coordinar este módulo. Siempre es un gusto eh, co eh, colaborar con ustedes y también me da mucho gusto ver a las demás personas que van a estar coordinando los demás módulos. Eh, bueno, pues este módulo sobre literatura persa tiene como diferentes dimensiones. Yo creo que eh, si ustedes recuerdan... En los últimos años hemos estado escuchando mucho sobre la cuestión de las mujeres en Irán, especialmente con el movimiento de Mujer Vida Libertad, que empezó en 2022 y estuvo eh, siguiendo por alrededor de nueve meses, pues se habló muchísimo de esta cuestión de cómo se vive ¿no? eh, el ser femenino en, en Irán también, aunque ese movimiento pues era mucho más amplio pero el foco muchas veces estuvo en eh, la cuestión de las mujeres. Entonces, eh, el seminario que va a formar ese módulo, digamos, de literatura eh, y las mujeres en lengua persa, eh, tiene como objetivo dar una eh, perspectiva general acerca de literatura hecha por mujeres en Irán pero también acerca de cómo se percibe al ser femenino dentro de la literatura en lengua persa. Y eh, esto incluiría literatura mayormente del Irán de hoy, eh, puede también incluir parte de literaturas de Asia Central como Afganistán o Tayikistán, que pues hablan eh, lenguas parecidas al persa y escriben en estas lenguas. Entonces las diferentes sesiones pensadas para este módulo eh, empiezan de manera histórica, un poco tocando textos antiguos. Eh, por ejemplo, vamos a estar revisando eh, las Mil y una Noches y también el libro de los Reyes o el Shahnameh de Ferdowsi, que es una obra literaria épica poética del siglo X, XI. Entonces, eh, estaremos viendo primero algo acerca de cómo se entiende a la mujer dentro de estos textos, porque finalmente eh, hay algunos aspectos característicos de, del tratamiento desde la perspectiva iraní a la mujer en general, que hasta hoy todavía se ha conservado. Entonces, vamos a empezar con esta mirada más histórica. Y ya después, a lo largo de las demás sesiones, vamos a estar revisando eh, literaturas. Primero, algunas figuras literarias muy importantes contemporáneas modernas de Irán, como lo es, por ejemplo, Fografa Roxad, que es esta poetisa pues, muy polémica, pero al mismo tiempo muy influyente sobre eh, las demás literaturas modernas de Irán. Y eh, vamos a revisar algunos, a algunas de las escritoras. Eh, cuya obra también ha sido muy bien recibida mayormente eh, dentro y también ha sido traducida a varias, varias lenguas fuera de Irán. Entonces, en eso va a consistir no solo literatura hecha por mujeres, pero también la mujer en la literatura. Y eh, la idea es que para cada una de las sesiones, además de tener eh, un especialista en cada tema que nos va a estar hablando. Eh, de los temas de interés del curso, también podamos tener eh, algunas, eh, alguna hora, por ejemplo, dedicado a la lectura de estos textos, porque lamentablemente en lengua española casi no tenemos ninguna traducción de, de estas obras eh, hechas por mujeres o incluso de las obras clásicas, hay muy pocas traducciones. Entonces, un poco la idea es que eh, en las sesiones también los ponentes y, los, y las ponentes nos puedan compartir algo de estos textos en lenguas accesibles a los alumnos que vayan a participar para que también conozcamos de primera mano los textos, cómo funcionan. Entonces es un ejercicio no solo de tipo seminario donde alguien va a estar ofreciendo una clase magistral, pero también un poco de taller, ¿no? De donde las personas que participan van a poder. Eh, leer los textos junto con los maestros, las maestras y tener una idea un poco más clara de mm. en qué consiste. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Shekufe. Gracias. Mucha suerte en tu congreso de estudios iraní. Y bueno, muchísimas ahora gracias. pasamos a la doctora Adriana Franco. Ella va a dar el módulo de África. Voy a leer una semblanza. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la unam es maestra en estudios de asia y áfrica con especialidad en áfrica por el colegio de méxico y licenciada en relaciones internacionales por la unam ha sido profesora de asignatura de la facultad de ciencias políticas también de, de, de la de la unam y de la universidad autónoma de querétaro y de la universidad rosario castellanos ella es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y ha sido ponente en diversos eventos, entre los que destacan el Segundo Coloquio Internacional de Estudios Africanos, Migración, Seguridad y Desigualdades y el otro seminario, África y América Latina, Diálogos y Conexiones. Entre sus artículos más recientes se encuentran La Guerra a Distancia, El Caso de Libia, en el libro Las Reglas del Siglo XXI, y en coautoría con Irse Vizquez, tiene feminismos y poscolonialidad en la obra de Chimamanda Ngozi Adichi, violencias y representaciones desde la literatura africana en la revista Abatia. Pues, Adriana, te paso el micrófono. Adelante. Muchas gracias, doctora Girón. Bueno, pues, hola a todas, todos, todos quienes nos están siguiendo ahora en la transmisión. También un saludo a todas mis colegas. Y bueno, lo que voy a hacer es presentarles brevemente eh, la forma en la que está diseñado el módulo de África para este diplomado. También quisiera señalar que eh, Andrea Aviña está coordinando junto conmigo este módulo. Eh, ella ha trabajado temas vinculados sí con las relaciones internacionales pero sobre todo también con estudios literarios y particularmente estudios literarios del continente africano entonces bueno lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este módulo es acercarnos a las literaturas de escritas por mujeres pero también por disidencias no o, o que muestran en los textos cómo es que se entiende tanto a las mujeres como lo femenino, pero también las disidencias. Entonces vamos a ir recuperando algunos temas clave para poder entender la perspectiva o la dinámica que hay de género en el continente africano a partir de algunos fragmentos de novelas, de cuentos, que bueno, ustedes después podrán quizá acercarse de manera más profunda a cada una de las obras que les vamos a sugerir para la lectura y a muchas otras más. Entonces, en cada una de las sesiones vamos a tener algunos temas centrales y esos temas se van a ir analizando a partir de alguna obra literaria. Eh, vamos a estar trabajando también con poesía, poesía de mujeres africanas, para analizar cuáles son los temas que, que incorporan en sus poemas. Específicamente, vamos a resaltar el hecho de cómo ellas han reinterpretado sus corporalidades incluso también el pelo no el cabello como algo importante para las resistencias de las mujeres y cómo colocar lo negro como un elemento central no solamente en la literatura sino en sus resistencias entonces la corporalidad va a ser algo muy importante va a ser algo que vamos a ir rescatando pero a lo largo de las sesiones vamos a ir incorporando algunas otras obras literarias para poder hacer un análisis eh, la mayoría de las personas que nos van a acompañar en la sesión, o bueno, más bien las personas que van a estar en el módulo, son de disciplinas diversas, porque justamente lo que queremos es entender estas obras de manera mucho más compleja y multidisciplinaria. Y también porque muchas veces, dentro de la crítica literaria que se ha hecho a las obras escritas por eh, personas africanas, ha sido justamente que no siguen los patrones o las dinámicas gramaticales, eh, de sintaxis, etcétera, que hay dentro de la literatura eh, occidental. ¿no? Entonces, vamos a ir también cuestionando ese tipo de elementos a partir justamente de la selección de textos que eh, traemos para ustedes. Pero como les decía, hay una diversidad. De eh, autoras o de, de, de semblanzas de currículums, justamente para poder entender desde el ámbito de la literatura qué es lo que pasa con estas obras, pero también para entender desde el contexto africano cómo entender esas representaciones y cómo profundizar en el análisis de esas representaciones. Vamos a tener, por ejemplo, una sesión con Jan Bosco Cacossi, quien va a analizar la obra de Sara Ladipo Mañica, que se llama Independencias, para analizar o profundizar en los estereotipos que hay en torno al continente, lo que, implicó las lo que implicaron las independencias, eh, cómo entender incluso estas relaciones que han sido denominadas como interraciales y cuáles son las implicaciones para las mujeres y para las diversas opresiones que se generan. Con, eh, con Jimena Picayo vamos a analizar o vamos a profundizar justamente en la dinámica de la novela femenina africana con el texto de Chigüeñe Okonjo Oguñemi para eh, profundizar justamente en esta crítica ¿no? y en la perspectiva del mujerismo que más allá de los planteamientos desde el feminismo occidental pues buscan reivindicar la forma en la que en el continente africano se puede entender a las mujeres. Vamos a revisar también eh, una obra que se titula The Eternal Audience of Juan de Remi Engamille, que es un escritor namibio que nació en Ruanda para entender también las dinámicas de las masculinidades y cómo entender la migración o los desplazamientos justamente asociado con esas masculinidades. Eh, también vamos a revisar obras de autoras muy contemporáneas, ¿no? Como Jack Yassi, vamos a revisar Volver a Casa, vamos a ver las implicaciones de la esclavitud y cómo entender la interseccionalidad para los estudios de las mujeres y de las disidencias en el continente africano. También vamos a hablar de las violencias en contra de las mujeres y para eso nos vamos a centrar en algunas literaturas de lengua portuguesa. Eh, como La cura de Maniño de Pina, de Guinea Bissau, y esta chica buena onda de Yara Nakahanda, que, que ella nació en Angola y bueno ahora vive en Portugal, lo que son obras justamente que reflejan también estos esquemas o estas violencias en contra de ciertas corporalidades. Vamos a hablar de las dis disidencias, de eh, lo transexual, de los, eh, del lesbianismo, la, la homosexualidad, cómo se plantea en las obras de las escritoras africanas, con textos como La bastarda de Trifonía o Obono de Guinea Ecuatorial y La muerte de Vivek Oji de Akweke en Messi de Nigeria. Y eh, con esto lo que intentamos también es tener un panorama general de la literatura a lo largo de, y ancho del continente africano, no solo centrarnos en una región, sino revisar los textos escritos por diferentes autoras y autores de diversas regiones geográficas. Vamos a analizar también cómo se entiende la guerra, el refugio y cuáles son las implicaciones para las mujeres para las corporalidades femeninas con Medio sol amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie y también vamos a revisar algunos cuentos de futurismo africano de escritoras nigerianas como Rafita Liyu y de Nnedi Okorafor porque muchas veces cuando pensamos en el continente africano asumimos que eh, ellas, esas, estas poblaciones no pueden diseñar futuros, ¿no? Y desde la literatura también se evidencia cómo están construyendo, cómo entienden esos futuros, qué es lo que plantean en esos futuros, cómo se entiende la tecnología en relación con la naturaleza, entre otros temas. Entonces, bueno, si se dan cuenta, vamos a intentar justamente analizar o tener un panorama muy general de obras escritas por diversas autoras y autores que eh, incorporan temas vinculados justamente con las mujeres, pero también con las disidencias. Sexuales, pero también con las masculinidades y bueno hacerlo justamente desde la perspectiva de estas autoras de estos autores con apoyo de algunas especialistas en letras sobre todo en letras o en literatura africana y bueno también de eh, algunas compañeras compañeros que nos van a compartir desde los saberes del continente africano el vínculo con estas literaturas y eso sería todo por parte del módulo pues muchísimas gracias eh, Adriana Qué interesante el, el curso. Además, más de 50 países en un módulo, pues va a estar interesante y muy interesante. Bien, pues vamos a, ahora viene el siguiente, el siguiente módulo que es Danae Fonseca y Alejandra Gutiérrez. Voy a leer el, la semblanza de, de ambas académicas. Eh, Danae Fonseca es doctora con reconocimiento cum laude y mención internacional del Programa de Ciencias Humanas, Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia de la Universidad Autónoma de Madrid, es investigadora postdoctoral del Museo Palestino en Birzeit, actualmente es investigadora en la Universidad de Barcelona en el proyecto Género y Lenguajes en la Arabidad Contemporánea, y es miembro del grupo de investigación Ideologías y Expresiones Culturales Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación conjuga el género, el arte y el nacionalismo en Palestina, donde realizó su trabajo de campo, así como la participación de mujeres en movimientos revolucionarios. Es investigadora predoctoral 2016-2017 en la Facultad de Letras de la Universidad de San Josep en el Líbano en 2016 es graduada del máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid en 2013, licenciada en Relaciones Internacionales por Ciencias Políticas de la UNAM y entre sus publicaciones más recientes son Fedallinas y Heroínas, la Feminidad Patriótica Palestina. En la revista, eh, es, y en la revista CULA tiene Antropología y Ciencias Sociales. Es, es, la revista es CULA Antropología y Ciencias Sociales y el capítulo... Matria Palestina, Nación Imaginada, Nación Feminizada y Arte, publicado en el libro Islam y Desposesión, Ediciones de Oriente y del Mediterráneo. Por su parte, voy a ahora a su colega Alejandra Gutiérrez. Es secretaria académica del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales también con orientación en Relaciones Internacionales. Por este posgrado y también realizó sus estudios de maestría y es licenciada en RI de la FESA Catlán, donde ha impartido distintas asignaturas como organismos internacionales, taller de diseño de investigación, seminario de política exterior de México y actualmente da Medio Oriente y África. Sus líneas de investigación son regiones del mundo, Medio Oriente, género y feminismo en las relaciones internacionales y en los organismos internacionales. Y además ha participado en proyectos de investigación, Papiti Papime, sobre estudios de Medio Oriente y ha realizado estancias de investigación en universidades en España y Palestina, así como trabajo de, ha realizado trabajo de campo en Egipto. Muy bien, pues Danae y Alejandra, les paso el micrófono. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que me escuchen bien. Eh, me da mucho gusto estar aquí presentándoles nuestro módulo 2, que es Norte de África y Asia Occidental. Les platico, bueno, agradezco mucho, por supuesto, a la doctora Girón y a, especialmente a Danae, porque ella me invitó, ella ya había coordinado este módulo y esta es la primera ocasión en la que yo me uno y eso fue porque Danae me, me hizo esta invitación. Entonces, gracias a Danae y, por supuesto, también a mis compañeras y, y aquí veo pues varias caras conocidas. Este, bueno, les comento que nuestro módulo, eh, tiene cinco sesiones del 30 de septiembre al 28 de octubre y en un, serán en un horario de 15 a 19 horas. Eh, la siguiente, por favor. Les voy a platicar un poquito sobre los objetivos de este módulo, que eh, tiene como principal objetivo explorar temas y problemáticas vinculados a diversos aspectos de género en países del norte de África y Asia Occidental mediante el análisis de la literatura. A lo largo de las cinco sesiones que les comentaba, nos vamos a centrar en examinar un aspecto específico de la vida contemporánea relacionado con el género en estos países, utilizando la interpretación de textos literarios como herramienta principal. Eh, las conferencistas propuestas en, en este, para este diplomado tienen una sólida formación académica respaldada por su experiencia en campos culturales como la literatura y el activismo. Eh, les comento y les adelanto que en, eh, no en la, la anterior por favor, eh, que en estos cinco módulos nosotras tenemos a 10 eh, conferencistas y eso da cuenta de lo especializadas que están cada una de ellas en los temas que se van a abordar. Vamos a revisar eh, distintos países de esta, de, estas, de esta región, desde Palestina y Egipto hasta Argelia e Irak tenemos eh, a estas ponentes, que son algunas de ellas mexicanas, pero también tenemos a eh, expertas que se encuentran en otras latitudes. Eh, es, eh, destaco, y, y creo que no me quiero ir sin decirles, que todos los temas que vamos a analizar en, estos cinco, en estas cinco sesiones van a analizar problemáticas de género desde la mirada de, de las autoras que vamos a, a trabajar que vamos a analizar y sobre todo se trata vamos a tratar temas que son relevantes en la actualidad eh, y que no solamente se, se analizan por ejemplo desde una perspectiva de lo político o de lo cultural sino que en este caso pues enfocándonos a cuestiones literarias eh, yo les recomiendo ampliamente que que se inscriban a este módulo, obviamente a todo el diplomado y especialmente este módulo, eh, en este módulo vamos a tocar temas que son de relevancia actual y bueno, eso sería todo de mi parte. Le voy a dar la palabra a Danael. Gracias. Muchas gracias Alejandra y muchas gracias al poema Me da siempre mucha alegría trabajar aquí con ustedes. Eh, bueno, pues... Eh, Voy a ahondar un poco en lo, que, en lo que ya explicó Alejandra, pues los objetivos específicos, qué es lo que queremos transmitir con este módulo. Eh, en primer lugar, eh, nos interesa también eh, hablar sobre aspectos que tienen que ver con la vida contemporánea, sobre todo de mujeres y también, al igual que en el módulo anterior de África, también incluimos a las, a las disidencias sexuales como parte de los temas que vamos a tratar en, en este curso. Eh, uno de nuestros objetivos principales es eh, que se visibilicen estas autoras que realmente no se conocen mucho, sobre todo en América Latina y especialmente en México, que aunque ya están traducidas, pues no tienen realmente la difusión eh, que deberían tener para la calidad eh, literaria y, la, y el interés que tienen estas obras. Eh, y sobre todo, una de las cosas que nos interesaba es, eh, bueno, también ver eh, de qué manera hay estas representaciones preexistentes, sobre todo cuando hablamos de países árabes. Bueno, aquí ampliamos un poco más porque incluimos a Turquía, por ejemplo. Pero hay muchos, eh, muchos estereotipos sobre las representaciones, sobre que si las mujeres, que están todas oprimidas, y que el velo, etcétera. Entonces, pues, nos interesaba muchísimo... Eh, poder hacer estas lecturas y a partir de esto crear un espacio de reflexión y también sobre autocrítica, ¿no? De qué manera el imaginario occidental... Eh proyecta estas imágenes sobre estas mujeres, ¿no? Y que incluso eh, todos estos países, eh, hay también un imaginario como si fuera todo un gran país, ¿no? Así como eh, Arabia, ¿no? Por ejemplo, o como si África fuera todo un gran país, eh, en el caso del módulo anterior. Y pues realmente eh, por eso es que queríamos hacer este enfoque, ¿no? Para que pudiéramos eh, ahondar en este tema. La que sigue, por favor. Entonces, eh, en, esta, en este módulo vamos a leer unos libros que son realmente súper interesantes. Aquí tenemos un panorama general de, de las portadas. Eh, como decía Alejandra, pues vamos a hablar de cosas que son súper de actualidad. Por ejemplo, eh, ahora que estábamos todas viendo los Juegos Olímpicos, no sé si cuando pasó, por ejemplo, eh, la delegación de Argelia, eh, al principio, pues aventaron como rosas al, al mar, ¿no? Y esto, no sé si alguien alcanzó a ver esto, pues era un homenaje, porque en 1961, cuando estaba la guerra de independencia de Argelia, hubo, había manifestaciones en París que pedían la independencia de Argelia y hubo una represión muy fuerte y ciento y tantas personas fueron ahogadas en el río Sena. Entonces, en un homenaje a esto, por ejemplo, los jugadores olímpicos pues echaron las rosas al... Al, al mar y ahora eh, uno de los libros que tenemos aquí que es la mujer sin sepultura de Asia llevar que es realmente la escritora más destacada argelina del siglo de, del siglo 20 pues um, en una especie de biografía e historia nos cuenta también la, la vida de una mujer que participó en la guerra de independencia de argelia por ejemplo y bueno aquí podemos ver todos estos libros tenemos eh, eh, Yo mate a Sherezade, que es otro de los libros que ataca directamente ¿no? todos estos estereotipos que se tienen sobre las mujeres árabes, que es de, de la escritora libanesa Yumana Haddad. Eh, tenemos también, eh, me, nos parecía súper importante, por ejemplo, incluir Siria, que eh, a estas alturas parece que se nos ha olvidado un poco, ¿no? hace muchos años sí, que la guerra de Siria, etc. Este libro de la frontera, Memorias de y de mi destrozada Siria eh, de, de Yazbek ella es una periodista eh, siria que a partir de sus visitas, bueno, tuvo que ser exiliada, pero de su regreso a Siria, ha hecho unos relatos verdaderamente eh, interesantes y al mismo tiempo desgarradores sobre eh, las mujeres y la población siria eh, que nos lleva al, al escenario actual. Entonces, ese les recomiendo muchísimo, en particular este libro de la frontera. Y bueno, hay varios, pero para terminar, quería, no quería dejar de... Dar dar un ejemplo muy concreto la siguiente por favor de una de las obras que vamos a abordar que es un detalle menor de de Adania Shibli no sé si eh, tal vez a alguien le suene que eh, se habló muchísimo de esta novela el año pasado esta es la tercera novela de Adania y estuvo nominada bueno ganó varios premios entre ellos el Booker en 2021 que es uno de los premios más prestigiosos para para los, la literatura árabe entonces, en 2023, ella había ganado el premio de la Liberar Tour Preis, que es de una institución alemana de Litprom. Y en octubre le iban a dar eh, el premio, pero justo eh, a partir de, de todo lo que pasó en octubre, eh, le, le quitaron el premio y clausuraron la sesión e hicieron como que no, no le iban a dar nada, ¿no? Y sin dar muchísimas explicaciones, lo que llevó a todo el mundo a hablar de esto, de el retiro del premio a Danía solamente por el hecho de ser palestina. Entonces, eh, a partir de esto, pues hubo, hubo mucho, mucho revuelo sobre el libro. Este es un libro de 2019. Eh, sí. Se los recomiendo muchísimo. Este es uno de los libros que vamos, a, que vamos a revisar en el curso. Es un libro muy pequeñito que está dividido en dos partes. Eh, realmente eh, la primera parte habla sobre el secuestro de una chica eh, en 1949 por parte de unos soldados israelíes en el desierto y ya no cuento más. Y la segunda parte es una chica en la actualidad que está eh, investigando sobre esto. Es un libro... Eh, muy fuerte, muy bueno. Eh, realmente yo cuando tuve la oportunidad de, de hablar con a Daniel le decía que me parecía que era un libro que era un poco como cuando hay un accidente que volteas pero no puedes dejar de verlo. Entonces eh, te atrapa y es, es una literatura contemporánea palestina muy de actualidad. Y en estos 20 segundos que me quedan de mis 10 minutos, pues eh, recordar también que este tema que aborda, que es el abuso sexual, pues es un tema que está realmente eh, más de actualidad imposible eh, que la semana pasada, pues estuvimos viendo notas de los soldados israelíes que detuvieron por abusar sexualmente de prisioneros palestinos y las manifestaciones a favor eh, de, estos, de, estos, eh, de estos soldados, la gente diciendo que tenían derecho a violar a. A, a los palestinos y era en defensa propia. Entonces, bueno, este es eh, uno de, otro de los temas de actualidad y pues muchísimas gracias y esperamos verlas en el módulo 2 eh, y, y en todos los módulos porque está súper interesante este diplomado. Así que muchísimas gracias por organizarlo. Muchísimas gracias. Pues también a nosotros nos da mucho gusto que ustedes estén participando con nosotros porque no es la primera vez, como les dije al inicio. Este diplomado es resultado de toda una práctica que se inició hace cuatro años y que bueno, como sea, agradecemos a, 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 a la plataforma que nos dio la universidad para poder eh, realizar esto desde diferentes puntos, ahora sí, del, del mundo global. Bien, pues a continuación eh, voy a dar la palabra a Laura Carballido y a Pablo Ramírez. Voy a leer su semblanza. Laura Carballido es doctora y maestra en estudios de Asia y África. Área India por el Colegio de México tiene una licenciatura en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Guajimalpa y sus líneas de investigación desde la óptica de la histórica de la histórica social y urbana incluyen los procesos históricos de la partición de la India en 1947 el comunalismo en la India postcolonial, los proyectos de salud pública en Delhi colonial y las comisiones de investigación Inquiry Commissions, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Jawaharlal Nehru y en la Universidad de Oxford. Después eh, acompa nos acompaña en este módulo Pablo Ramírez, cuenta con una licenciatura en periodismo y comunicación por la Universidad de Minchuan en Taiwán, maestría en estudios contemporáneos de Asia por la Universidad de Ámsterdam y doctorado en estudios tailandeses por la universidad de chulalongkorn ha trabajado como coordinador de investigación en la universidad de bangkok como coordinador de internacionalización en la unión de universidades de américa latina y el caribe como asesor del subsecretario de educación básica de la secretaría de educación pública de méxico y como asesor político en la baja de nueva zelanda en méxico y actualmente forma parte del programa universitario de estudios sobre asia y áfrica en Puea, verdad, y eh, donde está desarrollando se desarrolla como investigador sobre temas relacionados a la cooperación y el desarrollo en el sureste de Asia, política y movimientos sociales en Tailandia y cultura popular en el sureste de Asia. Es co-coordinador del módulo sobre sureste de Asia del diplomado en estudios sobre Asia. Muy bien, pues eh, Pablo y Laura les paso el micrófono. Hola, bueno, pues muchas eh, buenas tardes a todos. Eh, una disculpa, Laura no está en este momento y yo tengo una infección de garganta gigantesca, entonces espero que me escuchen bien. Pero bueno, eh, para el módulo 3 del sur y sureste de Asia hemos decidido eh, enfocarnos básicamente en tres partes. Primero, vamos a hacer el sur de Asia con una sesión dedicada exclusivamente a Pakistán, en donde se analizará la situación de las mujeres en Pakistán. Eh, resistencia desde la escritura y también la lucha por el acceso a la educación mediante el análisis de la poesía feminista de Kishwar Najid y Fa, eh, Femida Rías y de la obra eh, llamada eh, Yo soy Malala. Después eh, ya nos vamos a pasar a, a, a la India, en donde habrá tres eh, presentaciones basadas eh, en literatura eh, de la India. La primera va a analizar la situación de la mujer eh, en India contemporánea a través de la, de la literatura eh, panjabi, analizando la escritura de Amrita Pritam y Dalip Kwartiwana. Eh, después se analizará la condición de las mujeres Dalit, eh, que son de la casta de los intocables, y de las mujeres Girja, eh, que son el tercer sexo en India contemporánea. Y finalmente habrá una última sesión donde se hablará de la situación de la mujer en India contemporánea. Para cerrar esta parte del sur de Asia, también habrá eh, literatura sobre Bangladesh, en eh, donde se buscará entender la problemática de las mujeres en Bangladesh en torno a los roles de género y la islamización. Eh, la segunda parte de este módulo pues, es el sureste de Asia, en donde eh, se analizarán obras de Tailandia. Eh, con el autor Pera Yun, eh, con, con su obra The Sad Part Was. Este es un, eh, un compendio de, de pequeñas historias cortas. Entonces, analizaremos tres de esas obras para, para entender un poquito el rol de las mujeres en, en la sociedad tailandesa contemporánea. Después, también eh, se verá literatura contemporánea de Vietnam, con eh, la escritora Kim Tui y su obra Vi, un, eh, una mujer minúscula donde se explora la condición de la mujer vietnamita migrante, que se ve obligada a empezar su vida desde cero y a enfrentar las diferencias, similitudes y contradicciones propias eh, de, y del país occidental eh, de acogida. ¿no? Eh, finalmente, también va a haber una obra eh, de Indonesia, que se llama La belleza eh, es una herida, donde se analiza eh, una saga familiar que privilegia la voz y la experiencia de las mujeres en el contexto de la colonización de Indonesia en el siglo XX. Eh, y bueno, eso sería todo para, para el módulo del sur y sureste de Asia. Una disculpa de no meterme un poquito más a, a detalle, pero traigo la garganta que me está quemando. Muchísimas gracias. Eh, me eh, llegó un, eh, por problemas, un problema que tuvo la doctora Laura Carballido. Adelante, doctora Carballido. Muchísimas gracias. Eh, ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Eh, pues buenas tardes a, a todas las personas. Una disculpa por el retraso. Eh, pero estamos acá ya en la UAM a mediados de trimestre. Entonces, una disculpa. Eh, pues bueno, va a ser un gusto. Eh, si se inscriben para eh, bueno, todo el diplomado y si nos acompañan en particular al módulo del sur de Asia. Este es un módulo que eh, coordinaré con mi colega Fernanda Vázquez Vela. Eh, nosotros tenemos pensado el módulo para eh, que abarque el sur de Asia. Muchas veces, cuando se piensa en sur de Asia, se piensa que es sinónimo de India. Eh, tanto Fernanda como yo estamos eh, pues preocupadas por transmitir una idea suficientemente diversa de la literatura, de las lenguas del sur de Asia. Entonces, de hecho, aquí hay un mapa y también, eh, bueno, tanto la ubicación del sur de Asia en el contexto asiático como uno que tiene que ver con las lenguas que se, algunas de las lenguas que se hablan allá, es, eh, si saben un poco de la región, sabrán que es sumamente diversa en términos lingüísticos. Entonces, ese es un poco lo que queremos nosotros reflejar. Eh, nuestro texto, eh, nuestro, perdón, la serie de textos que hemos elegido y un poco aquí retomo lo que apenas decía la doctora Nayeli López. Nosotros tampoco incluimos textos antiguos. Nuestros textos son todos eh, del siglo XX, del siglo XXI. Son escritoras, entonces eh, contemporáneas. Eh, así como atendimos, tratamos de atender a la diversidad lingüística, también quisimos hacerlo, eh, les decían, en el sentido no de literatura india, sino de literatura del sur de Asia. Entonces, eh, empezamos con una sesión de poesía feminista. Ahí vamos a leer a Fejemida Riaz, a Kishwar Nahid y quien estará a cargo de esta sesión. Es la doctora Tabinda Han. Eh, tenemos además la fortuna de contar con colegas de distintas instituciones. Entonces, esta en particular estará a cargo de la doctora Han. Eh, tenemos una sesión también dedicada a un texto que es básico para entender eh, la problemática educativa en general de conflictos en el sur de Asia. Eh, es un texto que eh, seguramente todos ustedes conocen, pero queremos leerlo como en. En relación a todas estas escritoras que vamos a ver, eh, y es eh, el libro de Malala, yo soy Malala, eh, esta sesión estará a cargo de eh, Beatriz Martínez Saavedra, eh, quien es eh, del Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM. Eh, posteriormente tenemos una sesión, eh, estamos muy contentas porque pudimos, logramos hacer una sesión dedicada a la literatura en lengua panjabi. ¿No? entonces aquí tenemos a dos escritoras Samrita Pritam y a Cortivana, Cortibana eh, y pues bueno también estamos eh, contentas porque participa Nubia Serrano Caldera quien es egresada del Colegio de México eh, entonces bueno creo, cre creemos que va a ser una, una sesión importante eh, también tenemos y eso es algo que eh, en, esta primera, en este primer ejercicio al que hacía mención la doctora Alicia Girón eh, ya decidimos incluir a escritoras Dalit. Entonces, una de las escritoras Dalit o intocables, como a veces se les conoce también, que es Urmila Babar, eh, es una de las escritoras a las que vamos a, a leer. Eh, eh, y bueno, perdón, en esta sesión, eh, quien estará a cargo de presentar los textos será eh, Fernanda Vázquez Vela, quien está en Guam, Cuajimalpa. Eh, posteriormente tenemos el gusto de contar con Wendy Phillips. Ella va a presentar el texto eh, las fábulas feministas de Sonidinam Joshi, eh, que es, es un, ten, un texto sumamente interesante porque nos presenta una forma que eh, literaria que todas conocemos, la fábula, ¿no? pero que tiene esta eh, eh, está como puesta al día en términos a veces de personajes, de situaciones y que presenta una crítica eh, a, aguda hacia eh, la sociedad, en, las sociedades en el sur de Asia y cerramos con Taslima Nasrin ella es una escritora bangladesí eh, esa sesión eh, la impartiré yo y el texto que elegí acá fue la hermana de Nupur eh, si bien seguramente ustedes conocen a Taslima Nasrin y la novela por la cual eh, fue condenada y es perseguida eh, yo me decanté por La hermana de Nupur porque me parece que a través de esta novela epistolar podemos eh, ejemplificar temas importantes eh, como la libertad femenina, sobre el cuerpo, eh, la, la decisión, por ejemplo, en términos eh, de trabajo, de estudio y demás. Entonces, bueno, eh, en suma, eh, dejo de compartir ahora, pues espero que nos puedan acompañar. Se trata de. Eh, un módulo que eh, plantea pues una eh, perspectiva que esperamos que sea lo suficientemente general para que puedan tener una idea de, de lo que se hace en el sur de Asia y eh, pues bueno una cosa simplemente que sí es importante mencionar eh, tenemos poco traducido al español eh, entonces también muchos de los textos que leeremos serán más bien en traducción de distintas lenguas por ejemplo el marathi eh, o el Panjabi al inglés. Entonces, pues bueno, eh, será un gusto si deciden acompañarnos y pues agradezco, eh, como siempre, al POEA la, la invitación a participar en este tipo de eventos. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Amos, a, con, la, a, con Radina Dimitrova, eh, que va a trabajar el módulo de China. Bueno, y ella es sinóloga, traductora y docente de lengua china y de traducción chino-español en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en LENALT. Es licenciada y maestra en sinología por la Universidad de Sofía, en Bulgaria. Es maestra de literatura china antigua por la Universidad Normal de China Central, en Wuhan. Y es egresada del doctorado con especialidad en China del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. En temas de literatura clásica china. Ha sido becaria del Programa para la Nueva Sinología en la Universidad de Nanjing en 2017 y BLCU 2022, no, no vienen las siglas, y, bien, no, y es creadora de la plataforma en línea Cuentos Chinos, Los Proverbios Chinos y sus Historias, de un proyecto eh, Papinme. Es coordinadora del Seminario Internacional Literatura China y Género y del Submódulo China del Diplomado en Estudios sobre Asia y del Diplomado sobre Literatura Escrita por Mujeres en Asia y África del Puea. Es autora de artículos en español, búlgaro, chino e inglés sobre literatura, arte, cultura y lengua china. Y es miembro de diversas asociaciones de traducción y académicas como Ametli, OMT, CCTSS, la Asociación de Traductores de China la Red América Latina-China, la Red Académica Latino e Hispano-Americanista sobre Estudios Sinológicos, eh, y tiene otras más pertenece a otras más asociaciones. Y sus traducciones literarias y académicas se han publicado en México, en Chile, en Argentina, Colombia, España, China, Bulgaria, y como traductora ha recibido diversos premios, como el Premio Internacional de Traducción de Obras Excelentes de la Literatura China Contemporánea. De la Asociación de Traductores de China 2014. Doctora Dimitrova, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Girón. Muchísimas gracias a usted y a todos los colegas del Puea por la invitación de participar en la organización y coordinación del submódulo China de este quinto módulo que va a tener este diplomado literatura, feminismos y género de Asia y África contemporáneas. Ah, precisamente el quinto módulo Asia del Este va a iniciar con el submódulo de China, pero luego se van a sumar uh, Japón y Corea. Así que uh, quizás no somos uh, tan diversos como los otros módulos que se acaban de presentar, que abarcan muchísimos países, diversas sociedades, ¿no? Uh, nosotros abarcamos tres países muy consolidados, pero no se olviden que con una historia no uh, muy antigua, especialmente hablando en el caso de China, no tres milenios de, de historia antigua uh, y de literatura también escrita dos milenios uh, como mínimo. Y lo que vamos a abarcar, como lo dice el mismo título del, uh, del diplomado, no en las fechas entre el 17 de febrero y 24 de marzo. Uh, permítanme uh, solo un ratito, quiero uh, compartirles uh, un muy sencillo PowerPoint que, que preparé para que uh, puedan ver con más claridad, qué, especialmente qué autores y qué obras vamos a, a abarcar. Uh, en, entre estas uh, fechas son cinco sesiones, son cinco sesiones dobles uh, y vamos a empezar realmente por una autora uh, que no es de, digamos, de nacimiento china. Uh, pero supo conocer e interiorizar China como ninguna otra. Y es la escritora Pearl Buck que vivió uh, sus años jóvenes, su infancia y uh, una, una gran parte en, en total de su vida en China, incluso hasta la fecha en la Universidad de Nanjing, en su hermoso campus central. Se conserva una casa que hoy día es casa museo de, de esta escritora. Vamos a iniciar con la obra uh, La Buena Tierra. Uh, y nadie mejor para presentar a esta autora. Uh, que la profesora Botón del Colegio de México, Flora Botón, no necesita presentación, uh, una de las más uh, importantes investigadoras en materia de filosofía uh, china, de historia antigua de China uh, en México y diría en, en el continente latinoamericano. Uh, ella como alguien que también es conocedor uh, de China cuando poca gente podía acercarse y vivir en este país por extensos uh, periodos de tiempo, igual que Pearl Book ha vivido uh, muchos años en China, así que uh, ten tendríamos una doble presentación estelar, Pearl Book presentada por la profesora Botton. Y uh, e inmediatamente en esta misma sesión, seguiríamos con una exalumna de la profesora Botton, egresada del Colegio de México del doctorado, la uh, doctora Indira. Uh, que también es uh, co-coordinadora de este diplomado, junto uh, conmigo, Indira Añorbe, uh, y uh, con ella ¿no? empieza esta serie de, de personas invitadas a este diplomado, que son invitados no solo por haber sido investigadores de cierto autor y de cierta obra, sino por haber sido también traductores. Uh, podemos felicitarnos que en tierras mexicanas hoy en día hay bastante personas y también bastante mujeres, ¿no?, que además de investigar, también se han dado el espacio, el tiempo y el trabajo de traducir, es decir, permitir a muchos más acercarse a, a las obras. En lengua española y en lengua mexicana. Uh, y nos podemos felicitar ¿no? por esto. Así que Indira es una de estas personas. Ella ha traducido la obra de la escritora Zhang Jie. Y esta publicación se ha realizado por el Colegio de México. Así que es muy fácil uh, acceder a, a esta obra. Esta autora es dos veces galardonada con el premio más importante de prosa en China. Sería algo como el Nobel chino, el premio Mao Dun. Pero voy a dejar a Indira, que es especialista en temas de su vida y de su obra, a fascinarlos con el cuento uh, tan interesante ¿no? De sobre esta autora. Y otra gran estrella de, de la literatura uh, escrita en lengua china es uh, San Mao. Uh, quien se hace famosa uh, por sus viajes, por casarse con un español, con enamorarse de, de España, una uh, personalidad muy cosmopolita, muy interesante. Su obra es bastante bien uh, y ampliamente traducida y conocida en España y uh, afortunadamente empezó a hablarse más de ella y de uh, conocerse más de, de su obra y vida también en el continente uh, latinoamericano. De ella nos va a hablar. Uh, Lucila Carulizo, que es una investigadora y traductora desde uh, Argentina. Argentina es el otro lugar en el continente latinoamer latinoamericano donde se ha hecho bastante investigación y traducción de literatura escrita en lengua china. Así que esto será otra fascinante historia de vida y historia literaria a través de las crónicas de viaje que vamos a poder escuchar y también leer. Déjenme abrir un paréntesis antes de presentarles a la siguiente escritora. Leer, lo enfatizo mucho, lo que hemos procurado en este submódulo uh, China es tener disponibles todas las obras o selecciones de obras cuando, por ejemplo, de poesía y cuentos se trata para poder extendérselas a los alumnos y poder enfatizar en la medida posible la lectura. Es decir, la parte de la conferencia será un poco más reducida para poder dar la oportunidad de realizar las lecturas previamente y en tiempo real uh, durante uh, las mismas sesiones, ¿no? Para no irnos uh, de este submódulo, uh, digamos, con mucho conocimiento sobre... Pero sin haber dejado ¿no? la literatura hablar en su propia voz. La siguiente uh, escritora es Wang Ani, muy famosa en China, lamentablemente no tan conocida fuera de China. Afortunadamente hay varias obras ya traducidas al español, uh, publicaciones en China y en España. Uh, la profesora uh, Jean, uh, Chen Mei. Violeta Chen, como ella se hace nombrar en español, nos va a hablar de la obra tal vez más famosa de esta autora, que es Amor en un Valle Encantado. Pero aprovecho también, ¿no?, a decirles que existe esta otra muy famosa novela, La Canción de la Pena Eterna, por si deciden sumarse no solo al módulo china, sino a todo el diplomado, porque yo creo que sería mejor ver las cosas, ¿no? Uh, en un panorama muy amplio y, y abarcador para no quedarse con una impresión no demasiado parcial. Así que bienvenidos a, a inscribirse y a tomar todo, todo el diplomado. Podrían también buscar la, la canción de la pena eterna. Esto es otra gran historia de amor uh, de esta autora. Y luego vamos a saltar un poco en el tiempo. Una autora que vive y escribe hoy en día y tenemos el placer y el honor, una de sus... Uh, esto sucede rara vez, pero sí se da una misma obra, tener dos distintas traducciones. Uh, Vida Privada de Chen Jan se tradujo por Blas Piñero, que es el traductor de Moyen, y se publicó en España, pero aquí, mucho más cerquita en México, la tenemos traducida y publicada por la profesora Liliana Arsovska, también del Colegio de México. Ella nos va a presentar uh, esta obra, es decir, nos va a hablar del autor y de la obra, y también nos podrá compartir ¿no, su proceso de, uh, de traducción. No podíamos no incorporar. Sería el único hombre en, uh, en nuestro submódulo de China. Procuramos que todos sean autores, uh, autoras, mujeres, pero no pudimos dejar fuera al Nobel chino, a Mo Yan, en cuyas obras hay muchísimas imágenes de mujeres Uh, muy interesantes, fascinantes, no memorables personajes, como por ejemplo la tía en la novela Rana, de la cual nos va a hablar el profesor uh, Sun Xintan, quien hizo gran labor en la difusión y en la traducción propiamente de la literatura contemporánea china, no solo él mismo traduciendo, sino fomentando el trabajo de jóvenes e uh, incipientes traductores, entre los que me considero yo, yo misma. Él fue director del Instituto Confucio muchos años en México, luego fue director de todos los institutos Confucio desde Chile y ahora trabaja en la Universidad de Lenguas y Cultura uh, en Beijing, y desde allá, desde China, sigue trabajando por la difusión de literatura china. También un poco de poesía china afortunadamente podremos incluir en la voz de una de sus más excelentes traductoras, Isolda Murillo, de nacionalidad peruana, pero que vive entre Latinoamérica, Francia y, y China. Ella tiene participaciones en, des, en estas dos hermosas antologías, una publicada en Colombia, Pagoda, La Roja, y otra publicada otra vez aquí en México por una excelente editorial que se llama Vaso Roto. Uh, y tiene un muy largo nombre uh, que vamos a discutir el, el contenido de estas dos obras y las mujeres poetas que son múltiples ¿no? en estas dos uh, antologías y aquí la sorpresa encontramos una autora que nos va a presentar su propia obra y obra de colegas suyas que escriben desde la perspectiva del género trans etc esto será una sesión sorpresa y no voy a decir nada más aquí Uh, si les causa curiosidad, pueden buscar a Susana Ye en Internet y conocer algo más sobre su persona. Y si se escriben en el diplomado, tendrán, uh, digamos, el, la suerte de poder interactuar con ella y con su obra en vivo. Vamos a leer muchas obras que ella nos tiene seleccionadas. Lumin, una excelentísima joven uh, escritora uh, con varias novelas, pero una que causó bastante, digamos, uh, Uh, emoción en la escena uh, literaria china cena para seis que se tradujo y publicó en Argentina por una joven y encantadora traductora que se llama Emma Indira Velázquez ella va a estar con nosotros desde China o desde Argentina todavía no sabemos ella también transita entre entre continentes uh, solo les comparto no que uh, en un momento cuando yo me enteré de, de esta obra y leí reseñas a mí me había interesado traducirla, pero a veces a uno no se le hace, ¿no? Y, y los la suerte la tiene alguien más. La traducción de todas formas de, de uh, Emma Indira es excelente y espero que la vamos a disfrutar todos uh, en conjunto. Y vamos a cerrar uh, este uh, su módulo China con la creación de otra muy muy joven. Uh, escritora que esta vez sí me tocó a mí. Así que uh, uh, vamos a cerrar ¿no? con la obra muy reciente sobre temas de género: Ocho cuentos, que yo tuve uh, el, el honor y el privilegio de traducir durante la pandemia. Y se publicó este libro en Argentina, pero pronto vamos a tener también una publicación en México, espero, El Renacer de los Secretos. Siete de los ocho cuentos hablan de la posición de la mujer en la sociedad china desde muy distintas perspectivas. Las fotos que ven es de la presentación de este libro en el Instituto Confucio de, de Argentina, donde no tuve la suerte de, de estar, pero siempre sí si en algún momento se cruzarán nuestros caminos uh, con Yen Xiu y nos vamos a ver en vivo después de haber comunicado tanto tiempo no uh, a, a distancia. Uh, y con esto espero que ya los dejo interesados, motivados, a acercar la mirada y, y también el corazón hacia la literatura china y todas estas literaturas que se presentaron uh, hasta ahora. Los invito muy cordialmente a formar parte de este primer diplomado. Las oportunidades de formarse en estos temas en el continente latinoamericano y en lengua hispana de verdad no son muchas y les estamos dando esta oportunidad de hacerlo a distancia, es decir, desde la comodidad de, de sus casas, así que considérenos en serio, hemos hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo a llevar todos estos tan diversos, interesantes y actuales contenidos, ¿no? A, a, su, a su conocimiento. Muy bienvenidos y otra vez muchas gracias, doctora Girón y todo el equipo del PUE que siempre uh, han seguido no trabajando para la difusión de estos temas que de verdad no han tenido mucha plataforma y mucha voz. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Doctora Radrina, muchísimas gracias. ¿eh? Un gusto, realmente es una emoción eh, iniciar esta, este diplomado, porque además. Como dije al principio, ya lo hemos ido trabajando por partes, pero siempre hay novedades. ¿eh? Nunca nada se repite igual y, y, y hay novedades nuevas. Pues ahora le doy la palabra a Alejandra Tapia. Ella va a, a, eh, es, se va a encargar del módulo de, de Japón. Creo que también estará la maestra Bania de la Vega Xiota eh, compartiendo el módulo. No, no está su semblanza aquí, pero únicamente voy a leer la semblanza de Alejandra Tapia. Ella es editora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es licenciada en Letras Modernas e Inglesas por la UNAM y maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en Japón, por el Colegio de México. Su tesis de posgrado exploró el concepto de la muerte en la obra de uno de los escritores más famosos de la actualidad, Murakami Haruki. Se ha desempeñado como docente, redactora publicitaria, gestora académica y cuenta con 15 años de experiencia en los ámbitos de la traducción y los servicios editoriales en casas editoriales como Tusquets, Editores, Paidós, Penguin, Random House y Santillana. Como traductora literaria, su trabajo más reciente es la novela de terror Mi esposa y yo compramos un rancho de Harrison y Matt Querry, publicado en Editorial Planeta en 2023. Como integrante del Comité Asesor del PUEA, ha coordinado junto con la maestra Vania de la Vega, Shota, el Círculo de Lectura sobre Género en Asia y África y el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género. Y por otra parte, ha participado en varias ocasiones en Sundoku, el podcast de literatura japonesa de la Fundación Japón México y la Fundación Japón Madrid. Actualmente es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernici de la UNAM 2023-2025. Muy bien, doctora eh, Maestra Tapia, adelante. Muchas gracias por la presentación, eh, doctora Hiro, y también muchas gracias por la inv invitación para presentar este submódulo de Japón. Bueno, yo también traje una presentación muy pequeña para compartirles. A ver. Bueno, pues este, este módulo después de, de, de... va a venir después del de China y pues trata de una de las literaturas también, pues que han tenido como más, más popularidad en los últimos años en, en América, en, en todo el mundo en realidad. La, la traducción de la literatura japonesa ha cobrado mucha importancia, tiene una... Una presencia también muy importante y eso se debe pues a que la cultura japonesa tiene una impronta cultural de bastante importancia en América Latina y en especial en México. Para este, para este diplomado, este, la, la maestra Vania y yo nos centramos mucho en las problemáticas más importantes de, con las que lidia la, la, la sociedad japonesa contemporánea y por supuesto cómo estas problemáticas están atravesadas por el género y bueno pues este empezamos con unas no, con, con bueno voy a, no voy a hablar del orden de las novelas o en que lo vamos a ver sino les voy a hablar un poco de las de las, de las obras que revisaremos este, aquí les presento dos, dos escritoras una que pues ya veterana ya ya falleció hace algunos años que es Yuko Tsushima y su territorio de luz que trata justamente de la historia de una madre soltera y de sus insatisfacciones como madre soltera, ¿no? De, y esta y esta postura de insatisfacción es, es muy importante para 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 los mandatos, ¿no? de, de género que, que reinan en Japón, que justamente es este es es este es tener una maternidad totalmente dedicada, negada y absorbente, que y, y que y que tiene que ser feliz todo el tiempo y, y bueno esta novela justamente se concentra en, la, en los problemas que resultan de la maternidad, ¿no? sobre todo cuando es en soltería. Y por otra parte tenemos este, eh, la novela de Agujero de Hiroko Yamada. Ella es una, es una escritora más o menos joven o relativamente joven, nacida en 1983, que, que habla también de, de la madre en que se inserta una, una mujer en la familia de su esposo. Y lo, aquí lo, lo interesante, bueno, eh, en, en, con esta novela se ha establecido un, un símil entre, entre esta novela y Alicia en el País de las Maravillas, porque justamente habla de la entrada al entorno familiar ajeno, como, una, como la entrada también a un mundo que tiene muchas cosas sobrenaturales. ¿no? Y, y también vamos a, a, a tomar otro tema muy importante para la sociedad japonesa contemporánea de hoy en día que es la soledad y el aislamiento con una, una serie de novelas que no solamente tienen que ver con esos temas sino que también tienen que ver con trabajo que tienen que ver con violencia que tienen que ver con tecnología no y por ejemplo out es una novela negra que habla de, de, unas, de, de una serie de, de, un, de un grupo de mujeres obreras donde una comete un asesinato y las otras este, la, la, la encubren ¿no? de, de cierta manera u otra. Esta es, este es una de las la mejores novelas de crimen que yo he leído en mi vida y, y he leído bastantes. Y, y es muy interesante porque esta, esta novela habla de los márgenes, de la precarización de, de la sociedad japonesa contemporánea y también mucho, y habla mucho de la violencia de género ¿no? y, de, y de la desintegración del tejido social. Idolo eh, en llamas de, de Rinusami es, es, fue escrita por una, por una escritora también joven y habla de la problemática de los idols, ¿no? que, que eso puede llamar muchísimo la atención al público más, más joven, interesado. Y también habla de esta parte, habla de, de los idols, de la violencia de género, de la sociedad y de, y de, y de re la relación de, de la juventud con la tecnología, ¿no? Y cómo esto se, se puede, y cómo esta vida en el mundo virtual está, está también eh, eh, permeada de mucha soledad y de mucha violencia. Y también tenemos, vamos a tener La Mujer de la Falda Violeta de Natsuko y Mamura. Esta novela es muy interesante también. Habla mucho de las mujeres, el trabajo, sobre todo el trabajo no calificado, y de la obsesión de una mujer con otra, ¿no? en, 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 justo en estos contextos de, de pobreza y de soledad en las grandes ciudades. Entonces, creo que estos, estas, este, estas novelas nos van a dar una perspectiva muy interesante y, por supuesto, con mucha riqueza de lo que se es está, desde la manera en que se está negociando la, la realidad japonesa a partir de la literatura. También, otro tema muy importante por la situación sociodemográfica de Japón es la vejez y los problemas ambientales. Y para ab abordar estos, este par de temas, vamos a, ver la novela, vamos a leer la novela del emisario de una escritora muy famosa llamada Yoko Tawada, que vive en Alemania. Y bueno, la, una, un aspecto interesante de esta novela es que, aunque para mí como lectora me pareció una distopía, la, la autora dice que no es una distopía, ¿no? que ella está hablando de, de lo que está pasando en el Japón contemporáneo. Sin embargo, el, el escenario que, que, que se retrata en esta, en esta novela es precisamente un, un, un Japón apocalíptico, donde el, el centro se convierte en periferia y donde parece que y donde todo está extremadamente precarizado. ¿no? Y, y, y vamos a ver cuáles son las dinámicas de un anciano y de su nieto en ese entorno tan hostil y que nos habla también mucho de, 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 de nuestro enfrentamiento como humanidad ante el cambio climático y también vamos a tomar el eh, vamos a revisar el tema de masculinidad y homosexualidad con un autor muy conocido de, de, de la literatura japonesa que es Yukio Mishima una de sus novelas de sus primeras novelas que es Confesiones de una máscara y pues bueno, para, para eso vamos a, a abordar todos los temas de representación y, y también vamos a hablar de este, de este personaje, ¿no? Que también tenía un culto, un culto al cuerpo, un culto al mi, militarismo japonés y creo que todos esos elementos nos van a dar una lectura muy rica sobre, sobre esta, esta novela, ¿no? Y, y bueno, un tema que, que bueno, que Vania y yo empezamos a trabajar en este diplomado es el de migración y diáspora. De, de manera muy señalada, vamos a ver un par de, de novelas de, de escritoras migrantes japonesas o de ascendencia japonesa, que el, en el primer caso, que es cuando el emperador era un dios de Julio Tsuka, es este, una escritora de ascendencia japonesa que ya nace en California, en Estados Unidos, y habla sobre esta parte muy importante sobre los campos de concentración que se hicieron en California, en Estados Unidos, bueno, en, no solo en California, sino en diferentes estados de de la Unión Americana, a partir del ataque que la Armada Japonesa Imperial hizo a Pearl Harbor, ¿no? Y esto fue una, esta, estos campos de concentración marcaron de una manera muy, muy profunda, obviamente, a todos los, a todas y todos los migrantes japoneses, ¿no? Porque todos estuvieron años y, este, y precisamente este libro cuando el emperador era Dios, habla de la experiencia de la familia de, de Otsuka en un campo de concentración en Utah. Entonces eso es lo que, lo que vamos a, a explorar en esta novela. Y La Gallina Azul es de, es de una escritora, de, bueno, mexicana, pero que viene de una familia japonesa, y explora mucho estos problemas de, de identidad, de, de lo que surge cuando cuando se habita un nuevo contexto y se está como entre, entre esos dos lugares, ¿no? entre toda la herencia cultural de Japón y entre el nuevo contexto que, que encarna México. Y bueno, pues estos, estos serían como las novelas que nosotros vamos a ver este, en, este, en el submódulo de Japón. Yo creo que va a estar súper interesante. Y pues espero que, que nos acompañen a, a ver cómo se negocian todos estos problemas a partir de la literatura, de la mano pues de expertas y expertos en la cultura japonesa y en la literatura. Muy bien. Muchísimas gracias Alejandra. Qué bien que tú, Iván, ya van a coordinar este módulo. Le voy a dar la palabra ahora a Nayeli Rocha. Ella es licenciada en antropología social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Y ella ha sido beca becaria del gobierno de la República de Corea para realizar estudios de doctorado en la Universidad Han en Seúl. Y en 2011 se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos. Durante su estancia en Corea, fue profesora en la Universidad Hansei, la Universidad Chung-Ang y la Universidad Nacional de Seúl. De 2014 a 2018, laboró como profesora e investigadora titular de la Universidad Autónoma de Nayarit como parte del programa de doctorado en ciencias sociales a través del programa de repatriaciones de, del CONACIT. Sus líneas de investigación están enfocadas en la cultura y la sociedad contemporáneas de Corea, la ola coreana, ha la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina y el consumo cultural coreano por jóvenes mexicanos entre otros ella forma parte del programa universitario de estudios sobre Asia y África y también eh, ella es eh, además de ser investigadora coordina el curso en filosofía y región y religiones de Asia y participa eh, también en el diplomado de estudios sobre Asia con eh, en el módulo de Corea al igual que en el Diplomado de Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África, imparte la cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctora Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes a, a todas y a todos, a todos mis compañeros. Eh, me da mucha emoción escuchar eh, todas las novelas que se van a estudiar en el diplomado. Eh, después de un largo periodo de, de planeación, pues bueno, me da gusto ver que ya estamos todos en este punto. Ay, se ha quedado congelada. Tenemos unos minutitos. Ya se salió, ¿verdad? Uy, ah, ya estás aquí. Ok, adelante, Nayeli. Perdón, eh, mi computadora está medio extraña, disculpen. Bueno, entonces, eh, entre Raquel y yo, junto con quienes van a participar con nosotros en este módulo de Corea, hemos elegido eh, una dinámica un poquito diferente donde, eh, aunque son 10 sesiones, solamente vamos a analizar 5 obras eh, de literatura contemporánea de Corea. De alguna manera, porque la literatura más anterior a este periodo pues, no se encuentra eh, traducida a nuestro idioma. Y eh, en segunda, porque el auge de alguna manera en nuestras sociedades eh, de la literatura coreana se enfoca básicamente en la literatura coreana que emerge a partir de finales de la década de los noventas. Entonces, en ese sentido, elegimos eh, cinco, cinco títulos que nos parecen de los más representativos de esta ola de literatura coreana, eh, que también, bueno, dicho sea de paso, en los últimos años se ha popularizado muchísimo en, en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos, eh, somos cinco participantes, eh, está Raquel, eh, estoy, estoy yo, que somos las coordinadoras, también vamos a presentar una obra y también nos va a apoyar el doctor Ricardo Sumalavia de la Pontificia Universidad Católica de Perú, nos va a acompañar eh, Mauricio Chávez de la Universidad de Costa Rica y también nos va a acompañar el doctor Andrés Ruchkov de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción. Eh, en la primera parte, en la primera sesión, lo que vamos a, nos vamos a enfocar en la obra de Han Kang que se llama La Vegetariana. Esta obra es muy interesante porque, eh, aunque todas las, las novelas que vamos a analizar tienen como eje fundamental el rol de la mujer, todas, eh, pues, obviamente, van a aproximarse al concepto de mujer, al concepto de género desde este, diversos eh, escenarios, ¿no? Eh, esta, esta obra de la vegetariana va a plantear de alguna manera eh, problemáticas dentro de la sociedad coreana con, contemporánea en torno al cuerpo de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, esta obra nos la presentará el doctor Ricardo Sumalabia y después tendremos la participación de Mauricio Chávez de la Universidad de Costa Rica con una obra de eh, Shin kyun Sok. Eh, que se llama Por favor Cuida de Mamá. Y esta obra se enfoca principalmente en el concepto de madre, ¿no? De qué es ser madre en una sociedad como la sociedad coreana actual. Y ahí pues eh, trataremos de evidenciar pues muchísimas relaciones, eh, no solamente eh, de la mujer como mamá, sino también de la mujer como hija y cómo se interrelaciona con otros. Eh, participantes de la familia, ¿no? Se va a, a tratar de, de abordar el tema de la vejez en una sociedad como la, la coreana de la actualidad, donde más allá de las ideas que podamos tener eh, del confucianismo heredado, donde se supone que los mayores tienen un rol muy importante en la sociedad y que a veces, ¿no? Por medio de, de, de otras... Eh, de otros imaginarios nosotros pensamos que son altamente respetados cuidados y valorados pues bueno esta obra nos va a permitir ver otros aspectos de este proceso de el ser eh, pues una adulta mayor siendo mujer dentro de una sociedad pues patriarcal no después vamos a tener eh, la participación de Raquel Rivas que es quien me va a ayudar a coordinar este módulo con la novela de Kim Ji Young eh, Nacida en 1982, de la autora Chonam Jo, creo que es una de las novelas más populares en los últimos años de la literatura contemporánea de Corea. Y bueno, esta eh, novela, además de que, pues bueno, es probablemente de mis favoritas, me parece que deja ver eh, un, una realidad de las mujeres en Corea del Sur muy particular que queda muy lejos de lo que a veces nosotros desde acá desde nuestra sociedad nos podríamos imaginar pero al mismo tiempo es una novela que nos deja también situarnos en esos mismos roles no que nos permite evidenciar que como mujeres compartimos un montón de realidades eh, y que eh, pues bueno al final eh, lo que se busca es justamente a cuestionar ¿no? que cómo cómo se conforma el concepto de mujer y el rol eh, de mujer asignado ¿no? a través del género en esta sociedad coreana contemporánea. Eh, la otra novela que vamos a analizar es, eh, se llama Sobre mi hija, es de la autora Kim Hye Jin. Y eh, pues bueno, esta novela no solamente aborda el tema de, de la mujer, sino también el tema de la homosexualidad, que de alguna manera son como los ejes transversales que estamos tratando de tocar todos los módulos. En este diplomado, eh, particularmente será de una chica eh, eh, que, bueno, tiene, entra en conflicto con, con su madre y su madre con ella, justamente porque no cumple con un rol tradicionalmente asignado del ser mujer en una sociedad como la coreana, ¿no? Eh, y por último, vamos a tener una parte muy interesante, porque si bien el submódulo se llama Corea, pues bueno, eh, nos referimos a ambas Coreas, tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur. Y se preguntarán, pues, ¿qué de la literatura de Corea del Norte podríamos estudiar si es, un, es una sociedad cerrada y obviamente eh, la mayoría del material que existe en ese país, pues, bueno, es, no, no es accesible? Y bueno, nos vamos a apoyar de, 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 eh, pues, del perfil del doctor Andrew rishkov quien es traductor de coreano y quien ha traducido específicamente eh, poemas de desertoras norcoreanas que en la actualidad viven refugiadas en Corea del Sur. Entonces, a través de esos poemas vamos a entender eh, la realidad de esas mujeres, tanto en su entorno de origen como en el entorno de destino, y eh, cómo se conciben a ellas mismas como eh, pues, diversas problemáticas ¿no? que, que atraviesan. Eh, desde, su, desde su país natal, cómo lidian con el ser mujeres ahí, cómo eh, los cuerpos en muchas ocasiones las ayudan a, a sobrevivir, pero también después, eh, cómo estos mismos cuerpos pues las hacen sentir culpables, ¿no? Cuando están en otro contexto, como eh, el contexto de refugiadas en eh, la sociedad surcoreana. Entonces, básicamente eh, vamos a analizar esas eh, esos cinco, eh, esas cinco eh, obras, más, bueno, en los poemas, y pues bueno, solamente resaltar que el módulo va a estar enfocado en eh, literatura eh, contemporánea, ¿no? ¿no? No vamos a reformar nada de literatura antigua, pero aún así creemos que va a ser de mucho interés para quien eh, quiera eh, participar e inscribirse. En el diplomado. Muchísimas gracias por, por su atención. Gracias, doctora. Sí, gracias, eh, doctora Nayeli López. Entonces, dejo en manos de, de Carmen la moderación para hacer algunas preguntas, algunos comentarios del público. Veo que también hay aquí está en el chat, ¿no? Eh, no sé, bueno, es un, un PowerPoint, pero no sé. Eh, si hubiera preguntas, incluso en redes, Carmen. Sí, muchas gracias, doctora. Invitamos a todos nuestros asistentes en plataformas, así como los que nos siguen en redes sociales, a que comiencen a plantear sus dudas e inquietudes sobre este diplomado. En lo que ustedes se animan, les voy a dar algunos datos importantes que deben de considerar. El diplomado empieza el 19 de agosto y de 2024 y concluye el 16 de junio del 2025. Las sesiones se van a llevar a cabo todos los lunes de 15 a 19 horas. Es muy importante que ustedes consideren que todo el material de lectura será proporcionado por el POEA. Ustedes van a tener disponibles los textos que se van a llevar a cabo en cada sesión y, eh, y también todos los alumnos que concluyen de manera exitosa este diplomado. Recibirán un diploma avalado por la UNAM. En cuestiones de eh, costos, eh, hay, eh, las personas que llevan a cabo el pago en una sola exhibición tendrán un descuento. Para público en general quedaría en 11,920, y para la comunidad UNAM estaría en 10,430. También tienen eh, la opción de pagar en tres parcialidades. Para el público en general serían tres pagos de 4,966.67, y para la comunidad UNAM serían tres pagos de 4,470 cada uno. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo para que ustedes puedan eh, contemplar inscribirse en este diplomado, eh, llevar a cabo nueve el pago de nueve mensualidades, tanto para el público en general como para la comunidad UNAM. Y cada uno de estos pagos sería de 1.655.55. También es importante considerar que el diplomado se puede eh, tomar por módulos. Del módulo 1 al 4, cada módulo tiene un costo de 2.128.57. Y el módulo 5, que es el que incluye eh, la, el submódulo de China, Japón y Corea, tiene un costo de 7.450. Eh, para llevar a cabo el proceso de inscripción, pueden solicitar su ficha de pago al correo de inscripciones.puea.unam.mx o también pueden llevar a cabo el pago en línea con tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma de Plaza Prometeo, que es la tienda virtual de la Facultad de Ciencias. Es importante eh, mencionar que a partir de esta plataforma, ustedes pueden llevar eh, a cabo pagos nacionales como extranjeros. Un elemento también importante a destacar es la forma de evaluación de este diplomado. Se debe de cubrir el 80% de asistencia, eh, cubrir la cuota de recuperación y presentar una evaluación final. Esa evaluación final tiene dos opciones. La primera es escribir una reseña comentada sobre una de las obras analizadas en alguno de los módulos que ustedes decidan. Y la segunda opción es redactar un ensayo correspondiente al módulo de su elección. Los temas podrán elegirse avanzándose en las líneas sugeridas por las coordinadoras del módulo o a partir del contenido de las ponencias. El ensayo debe estar estructurado con una introducción, un desarrollo, conclusión y referencias y debe eh, plantearse en la introducción el objetivo del trabajo y el planteamiento del problema. Es importante comentarles que eh, que ustedes tienen para inscribirse hasta el día que nosotros eh, arrancamos el diplomado, a más tardar a las 2 de la tarde, para que ustedes puedan tener acceso a los materiales y también puedan tener la oportunidad de revisar todos los contenidos. Nosotros les mandaremos eh, para el proceso de inscripción los manuales para que se puedan conectar a cada una de las sesiones, así como para poder bajar el material de lectura. Eh, si tienen algunas preguntas, pasamos a la parte de eh, preguntas y respuestas o inquietudes. Solo eh, si pueden levantar la mano o nos pueden escribir en el chat, con mucho gusto los leemos. También algo que es muy importante, que va a estar grabado el, el video, ¿verdad? En redes. Porque el diplomado si... se puede eh, tomar en dos modalidades, asincrónica uh -huh. y sincrónicamente. Ustedes revisan las, eh, en todo momento las grabaciones del diplomado y solo tienen que responder un formulario para considerar su asistencia. Eh, les recordamos que el correo para los informes, eh, se lo repito nuevamente, son inscripciones.poea.unam.mx. Pues no tenemos preguntas por el momento. No sé eh, si... Sí. Ah, sí, algo que, que me gustaría comentar que no se dijo al principio, que quien está organizando el diplomado es la maestra Baña de la Vega Xiota, la maestra Alejandra Tapia y Carmen Uribe que nos acompaña aquí. Entonces, este, pero bueno, creo que lo más importante es que ya nos conocemos, nada más una carita. Nueva, que es la de Alejandra Gutiérrez. Bienvenida, Alejandra. Y este, pues es un gusto que estén aquí. No sé si alguien quisiera comentar algo. Sí, tenemos una, una pregunta. Sí, Carmen. Este, nos preguntan cómo funcionaría la forma asincrónica del diplomado. Bueno, todas las sesiones son grabadas. Ustedes eh, sabemos que muchos se conectan en diferentes horarios por estar en el extranjero y no siempre se pueden conectar en el, en el horario de la Ciudad de México. Ustedes pueden revisar todas las grabaciones de las sesiones las veces que ustedes quieran. Solo eh, necesitan llenar un formulario que van a encontrar en la plataforma del PUE eh, para considerar su asistencia. Entonces, en cualquier momento, ustedes pueden revisarlo y se les considera su asistencia. Asimismo, todo el material, tanto los libros como las grabaciones, van a estar disponibles. Eh, durante eh, y después del diplomado, también para que lo consideren, y las pueden ver las veces que sean necesarias. Pueden bajar las lecturas y pueden ver los, eh, los videos las veces que les sean necesarias. No importa que sean una, diez, veinte, las que sean, siempre van a estar disponibles en todo momento. Eh, si sí, les comparto nuevamente las formas de pago, eh, para público en general, en una sola exhibición, eh, tiene un, co un costo de la cuota de recuperación de 11.920 y para Comunidad UNAM 10.430. Es importante que para aplicar el descuento para Comunidad UNAM nos anexen su credencial de alumno o exalumno para que le podamos hacer los descuentos. Eh, hay también la manera de pagar a través de tres parcialidades. Para público en general, las tres parcialidades serían cada una de 4.966.67 y para comunidad UNAM son tres pagos de 4.470. Para eh, las mensualidades, que son nueve, el costo para público en general y comunidad UNAM es cada una de ellas tiene un costo de 1.655.55. Les comento nuevamente que se puede tomar por módulos. Cada módulo tiene un costo de 2.128.57, excepto el módulo 5, que tiene un costo de 7.450. Eh, eh, las fechas, si ustedes nos solicitan informes, las fechas establecidas para cada uno de los pagos, por ejemplo, el de parcialidades y el de mensualidades, se les indica cuándo se debe de cubrir eh, cada una de estas eh, modalidades. Ya les da un calendario de pagos y ustedes, eh, para que puedan atender el, las fechas establecidas para poderlos cubrir. Y recuerden, por favor, que todos los que eh, quieren descuento para comunidad una, en una sola exhibición, es importante que anexen su credencial de alumno o exalumno, por favor. Tanto como los que pagan por Plaza Prometeo, también es necesario que nos manden. Eh, su credencial, así como su comprobante de pago. Bueno, pues no sé si quisieran hacer un último comentario nuestras y nuestros coordinadores de módulo, si no con esto, pues cerraríamos ya la sesión del día de hoy y nos veríamos el el próximo lunes, pero sí, ¿alguien quisiera comentar algo? Yo sí, sí. Danae, por favor. Bueno, nada más, eh, después de haber escuchado todos los módulos del, del diplomado, pues eh, invitar a la gente que se sume, porque creo que realmente es un lujo poder aprender tanto a través de la literatura hay realmente muchísimas muchísimas cosas que no conocemos y el, el tomar las novelas eh, como base para aprender eh, sobre situaciones sociales culturales políticas y bueno sobre todo estamos hablando de la perspectiva de género en este, en este diplomado en particular eh, me parece una oportunidad eh, muy interesante única y que realmente creo que no se deberían de, de perder así que pues muchas Muchísimas gracias por organizarlo y esperemos que, que mucha gente venga a las sesiones y que disfruten de estas maravillosas eh, novelas que se propusieron para pasar todo un año especializándose en este tema que es tan interesante y donde sobre todo hay tantas coincidencias también ¿no? entre América Latina y los diferentes países que, que se revisan. Y muchas gracias. Muchas pues gracias, Anaes. Sí, efectivamente es un lujo. Tener este diplomado y que además es resultado de cuatro años de trabajo. Sí, maestra Vania de la Vega Xiota, por favor. Muchas gracias, doctora Alicia. Justamente era el, el tema que quería eh, retomar, compartirles. Que esto es un producto de cuatro años de trabajo que se inició en 2020, eh, pues semanas antes de que iniciara la, la pandemia. Fue un proyecto que buscaba visibilizar. Eh, el, el rol de, de los estudios que, que hablan sobre el género a través de la literatura escrita en Asia y África. Y se nos atravesó el puente de, de marzo, pero la verdad es que estuvo muy bien porque de esa manera pudimos internacionalizar la actividad, por un lado, porque antes era una actividad eh, presencial y en ese sentido llegaban personas que tenían disponibilidad de desplazarse la de ciudad universitaria aquí en la Ciudad de México. Y descubrimos pues, que la discusión se enriquecía muchísimo cuando podíamos platicar con gente que estaba en el resto de América Latina, que estaba en España e incluso que vivía o vive en, en sociedades en Asia y en África y que a través de estas actividades busca comprender mejor en, las sociedades en las que se encuentran. Eh, eso es por un lado. Por otro lado, eh, reconocer el trabajo de, de las coordinadoras y de los coordinadores porque pues para la mayoría de ellas este no es el primer ejercicio, ¿no? Eh, en estos cuatro años lo que hemos estado haciendo son seminarios internacionales de las regiones que hoy estamos abarcando, y que eh, cada una de, de ellas y de ellos se dieron a la tarea de hacer una autoevaluación apoyada por, por el PUEA, pero tomar una reflexión propia de cuáles eran las fortalezas, cuáles eran también eh, los retos que se quedaban en el tintero, y que para, para preparar este, este diplomado nos reunimos de manera colegiada a todo el equipo de, de, de coordinadores, para que eh, no solamente fuera como reunir a todas estas regiones, sino intentar encontrar los hilos conductores que hablan sobre feminismo, sobre patriarcado, sobre eh, roles de género aterrizados a cada una de las actividades que, que vamos a abarcar. Como ya mis compañeras y compañeros hicieron evidente, uno de los nuevos temas que se abordan en todos los eh, módulos es el tema de la diversidad sexual, que va a ser eh, un tema nuevo para la mayoría de los módulos, no para todos. Y también hablar un poco del perfil del de estudiante, ¿no? Mm, es un diplomado abierto para personas que tienen herramientas y es que son especialistas en literatura, pero también que, para quienes no lo somos. Entonces, eh, tenemos muchos estudiantes que vienen de otras ciencias sociales, de otras, de las áreas de las humanidades, y que entienden la literatura como esta herramienta que, que atra las atraviesa a todas, que nos hace cuestionarnos sobre eh, nuestras propias sociedades, sobre los paralelismos que hay, similitudes y diferencias. Y, y, y al final es eso, es poder entender nuevamente a los países de Asia y África sin pasar por, por el norte y de una manera más directa con con América Latina. Entonces, bueno, felicitar a todo el equipo de, de, de trabajo, de los eh, académicos y académicas que, que nos han regalado ya cuatro años de su trabajo y, por supuesto, al equipo técnico del PUEA, que también esos mismos cuatro años se, se ha adaptado a todos estos cambios y, por supuesto, invitar a todos eh, y todas a que, a que se unan a, a este esfuerzo, a que platiquemos todos los lunes, a que intercambiemos todas las visiones de estas obras. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Eh, maestra de la bella sí, este, creo que uno de las, antes que todo darles a ustedes las gracias, el cariño que les tenemos y el gusto de estar aquí presentes en este nuevo proyecto pero también es muy importante mencionar que el trabajo del POEA ha sido definitivo para poder llegar a, a otras partes pues, de nuestro mundo y, y poder dar también eh, parte de nuestro conocimiento a otros estudiantes y también y, y bueno y, y, y de otros países y también gente fascinante, que están muy interesados, yo diría hasta de la tercera edad, que por cierto, también tenemos una cuota especial para los que somos de la tercera edad en el diplomado. Toda esa información se las puede dar posteriormente Carmen, pero este, bueno, pues bienvenidos, muchas gracias a, al equipo de José Luis, a la Secretaría Técnica, a Yus, que hizo un cartel precioso, que bueno, fueron así muchas, eh, ¿cómo se llama? Negociaciones para que saliera ese cartel. Porque hay muchas a veces telarañas que tenemos en la cabeza y a veces eh, símbolos, etcétera, pero salió el cartel, es un cartel muy bonito, y este, y bueno, a todo el equipo, a Gaby, que, que hace los Twitters, tanto para bueno, para, para X y en Facebook y en redes, y que bueno, están aquí todos con ustedes este, apoyando este gran proyecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no sé si son buenas tardes, buenos días, buenas noches, pues nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.